Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal, Televida, canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad. Hermanos, hermanas, hoy celebramos una solemnidad realmente hermosa, bella, sublime. Una solemnidad mariana. María Santísima. La solemnidad de su Inmaculada Concepción. Es decir, que ella fue concebida sin pecado original. Hermanos y hermanas, Dios es el perfecto, es el santo, es el bueno, es la sabiduría, Dios. Y realmente, en tratando de penetrar la lógica interna del misterio de la salvación, María tenía que nacer sin pecado original. Por la nueva alianza. Por la nueva creación. Por la restauración. La restauración de la humanidad. Dios va a hacer una nueva alianza. Dios va a crear una nueva humanidad. Una nueva humanidad que será el producto, el fruto del misterio pascual de su Hijo. Es decir, de su pasión, de su muerte y de la resurrección de Jesús. Nace la nueva humanidad. Y así como en la primera humanidad, Dios creó al hombre, a la mujer, sin pecado. Sin pecado. Luego la nueva humanidad, la nueva Eva, tiene que nacer, tiene que ser creada sin pecado. En la nueva humanidad, la nueva Eva tiene que ser creada sin pecado. Como en la primera humanidad, la primera mujer fue creada en un estado de inocencia. Y el primer Adán, el primer hombre, también creado en un estado de inocencia. El segundo Adán asume una condición creatural. Asume una condición creatural. Es Dios, siempre Dios, pero asume una condición creatural y, por supuesto, él también nace sin pecado. La nueva Eva, en la nueva creación, nace sin pecado. El nuevo Adán, Jesús, nace del vientre inmaculado y puro, sin pecado. Hermanos, hermanas, esta solemnidad es un llamado a nosotros para reproducir permanentemente la nueva Eva y el nuevo Adán. Porque nosotros, hermanos y hermanas, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Como dice esta hermosa oración de Colecta, en la cuarta semana de Pascua, jueves de la cuarta semana de Pascua, la oración Colecta comienza así. Oh Dios, que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original.
Hermanos y hermanas, nosotros poseemos y estamos llamados a poseer una santidad superior a la santidad de Adán y Eva antes del pecado original. Y todo esto, hermanos y hermanas, se dio en María Santísima. Y destacar, hermanos y hermanas, esta, la grandeza de María. La grandeza de María, hermanos y hermanas, está en que ella se mantuvo siempre gravitando en la voluntad del Padre. O sea, hay un dogma de la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado original. Concebida sin pecado original. Pero María se mantuvo siempre en ese estado de gracia, hermanos y hermanas, que fue lo que no hizo Eva. Eva nació como María en un estado de gracia, en un estado de santidad, en un estado original. Pero Eva no se mantuvo en ese estado de gracia. María sí se mantuvo en ese estado de gracia. No hay un dogma en nuestra Santa Madre Iglesia Católica sobre la impecabilidad de María. Es decir, que María nunca pecó. Pero eso está totalmente, hermanos y hermanas, inscrito. La impecabilidad de María está inscrita en la conciencia de cada fiel católico. Para nosotros, María nunca cometió un pecado. Y aparece, de hecho, en el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica, que María nunca pecó. Y aquí la grandeza de María, hermanos y hermanas, mantenerse siempre gravitando en la voluntad del Padre, y por eso nunca pecó. Hermanos y hermanas, que la solemnidad de hoy nos ayude, nos estimule a nosotros a saber y a comprender que nosotros podemos vivir en un mundo hostil, en un mundo minado realmente por el pecado, y nunca pisar la mina, una mina. Nunca. María vivió en un mundo minado por el pecado. Fue ese mundo que mató a Dios. Ese mundo mató a Dios. Pero María se mantuvo siempre pura, siempre virgen, siempre casta, siempre gravitando en la voluntad santísima del Padre Eterno. Démosle gracias a Dios, hermanos y hermanas, por darnos a esta santa mujer que fue la madre de su Hijo. Démosle gracias a Dios porque ella nos enseña a que nosotros podemos vivir en medio de un mundo hostil, un mundo donde hay pecado, donde hay engaño, donde hay mentira, y podemos transitar por ese mundo sin jamás contaminarnos, sin jamás desobedecer a Dios. Jesús, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva, la nueva humanidad, hermanos y hermanas. La primera humanidad pecó en su pareja primordial. La pareja primordial de la nueva humanidad nunca violentó la voluntad divina. María y Jesús. Adoremos a su Hijo amado y hagámoslo precisamente con el corazón de su Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado,
concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoremos al Hijo Inmaculado, fruto de la Santa Inmaculada, María Santísima.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Thank you.